¿Cuál es el panorama que se vive en el penúltimo día de labores de la legislatura saliente? Un poco más de 24 horas le quedan a esta legislatura de trabajo y lo que hemos observado es un panorama de total silencio en las áreas de trabajo, en los niveles donde se instalan las comisiones legislativas. Como ustedes pueden observar en las imágenes, incluso se han bajado las cortinas de estos espacios, por lo que se impide ver las áreas de trabajo. En esas comisiones han quedado temas pendientes, por ejemplo, la ley de agua, una ley de pensiones, entre otras, que el pueblo salvadoreño ha demandado a esta legislatura y que se va sin poderla haber cumplido esas promesas de campaña que hicieron allá por el 2018 cuando iniciaron esta legislatura. Hemos podido observar también cómo se saca mobiliario de este lugar, de las instalaciones de la Asamblea Legislativa. También hemos podido ver los espacios de las diferentes fracciones están bastante desolados, hay pocos empleados que se han hecho presentes. Recordemos también que esta Asamblea Legislativa ha sido señalada de tener más de 1.200 plazas fantasmas, cuando el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ha dicho esta mañana en una entrevista televisiva que esta Asamblea Legislativa funciona con 1.000 empleados. La sobrecarga de más de 1.200 plazas fantasmas que han tratado de justificar en los últimos meses. La verdad es nefasto la forma en la que se retira la Asamblea Legislativa. Recientemente se ha conocido que muchos de los asesores del órgano legislativo no tienen marcación o asistencia, lo que genera la duda razonable si ejercieron o no sus funciones. El ministro de Hacienda se refirió al tema y detalla que si realmente trabajaron, habrá forma de demostrarlo. Hay un montón de mecanismos fehacientes para demostrar cuando uno realmente está realizando su trabajo. Y cuando no, pues solo dicen, no, es que la ley les permite no marcar. Y eso es falso. O sea, hay otros mecanismos de comprobación para ver si realmente llegó a realizar su trabajo. Todas las plazas deberán ser verificadas por la nueva legislatura, afirmó el titular de Hacienda, que detalla será la actual junta directiva quien responda estos cuestionamientos. Que van a tener que responder por todos esos fondos, porque serían más de 75 millones los que han sido defalcados a través de ese mecanismo de plaza fantasma, de ser cierta la denuncia que ha realizado el sindicato. Las denuncias del sindicato, de la Asamblea y el mismo presidente del órgano legislativo confirmaron la existencia de plazas fantasmas, lo que ha llevado a que el Ministerio Público inicie una investigación sin que a la fecha se conozcan resultados.